Qué tal, muy buenas tardes. Aquí estamos junto al segmento ganadero presentado por Cabaña Dar, para contarle lo que ocurrió en el remate del día de ayer, jueves 13 de julio. Remate general de Hacienda con un ingreso de 490 animales vendidos en su totalidad. Este remate se realizó en la ciudad de General Ramírez. Ingresaron novillos 157, valores gordos livianos 376, el mínimo 538, el máximo. Gordo pesado 430 al mínimo 510 el máximo Gordo Holando 350 al mínimo a 484 el máximo En tanto que las vaquillas gordas ingresaron 93 se pagaron entre 400 pesos el mínimo 522 el máximo Vacas gordas y manufactura ingresaron 44 valores 310 el mínimo a 380 al máximo Novillos de invernada raza carne ingresaron 63 valores 434 el mínimo 522 el máximo, en tanto que las vaquillas de Invernada ingresaron un total de 100, se pagaron entre 422 el mínimo, 492 el máximo, vacas de conserva y Invernada ingresaron 33, se pagaron entre 230 el mínimo a 336 el máximo. Reitero, 490 cabezas vendidas en su totalidad con una plaza animada y con un ingreso reducido. Próximos remates. Martes 18 de julio en La Paz, miércoles 19 de julio en Villaliza, jueves 20 de julio en General Ramírez, lunes 24 de julio en María Grande. Presentó el, re, el segmento ganadero Cabaña Dar, Cabaña Dar siempre junto al sector ganadero de Cerrito, la región y la provincia.